hecho. Vamos con la siguiente historia, ¿ok? Vamos con la siguiente historia para que la gente diga que no solamente hablamos de sino de anos en la barbilla. Entonces, reciban con un fuerte aplauso al siguiente contador de historias, al señor Eric Orduña. Venga, Eric. Bienvenido, Eric. ¿Cómo andas? Muchas gracias. Muy bien, excelente. Listo para contar mi otra historia. Otra historia que ya es la segunda vez que viene aquí Eric a contar, que la primera estuvo, pues... El pollo. El pollo, que en paz descanse, habló de... cómica y triste a la vez. Y triste a la vez. Esperemos esta no tenga que ver con, bueno, con la muerte de algún amigo, sí. Entonces... No, esta vez no. Ok, entonces, sin más preámbulo, Eric, adelante con tu historia. Sí, Piqué y Chévez. Ah, sí, así es, nomás que Requena es una persona responsable y Blanca, que no pide, ¿no es cierto?, que no pide cerveza, aguas, no. Échame la... Sí, aquí para la gente que sube se le ofrece una cervecita. Qué amable. Ahora sí, mi estimado, adelante con la historia. Bueno, hace aproximadamente 2 años me corrieron de mi casa y estuve buscando una casa de renta. Entonces, pues es muy difícil, la neta. Cuando vives con tu pareja, el buscar una casa, empiezas a ver pues cuáles son los pros y los contras, ¿no? Entonces, pues batallé mucho. En el Face normalmente se anuncian, pero pues son... Los grupitos. Sí. O estafadores o lo venden bien, la renta muy cara. Entonces, claro. Normalmente pues en redes sociales no encuentras casas. Lo que hice fue comprar un periódico, El Viernes No Cuesta. Estabas muy precario, güey, ¿sabes? Que, claramente, güey. Y bueno, compré el periódico y ya pues vi una casa ahí por Escobedo y decidí marcar, la señora pues muy amable, todo el pedo, ya nos quedamos en una cita al día siguiente, y pues lo que hice fue sacar mi mejor versión, ¿verdad? Yo soy muy responsable, la casa la voy a tener intacta. Como una entrevista de trabajo. Igualito, sí, igualito. Sí. Entonces no me voy a pelear con mi ruca, no... cosas, entonces pues bueno, ya te la intentas vender, ¿no? Sí. Y ya para me caga eso, pistear, ¿sabes? De que me caga la cheve. No ando pidiendo. Ya le dije a la señora, la neta es que ya tengo que entregar la casa, ya me la están pidiendo. ¿Cómo ves si de una vez hago el trámite y pues le doy el depósito? Y me dice, sí, pues igual ya aquí traigo los papeles para que firmes y todo el pedo. Y me percato que en el contrato que voy a firmar decía que ella podía tener acceso a la casa sin, obviamente... ¿Sin tu permiso? No, avisarme antes, pero que ella podía tener acceso, hija, tenía la llave. Tenía que avisar, o sea, puede estar cagando, y que ¿qué ha habido? ¿Y cómo andas? Bueno, a lo que decía la señora es que atrás había un cuarto, fuimos, y pues estaba el cuarto, y la verdad es que nunca tuvimos acceso a ese cuarto. ¿Estaba todo cerrado con llave o algo así? Estaba cerrado con llave y había un pasillo. Entonces, por ese pasillo la señora quería entrar, decía que su hijo, pues bueno, cuando su hijo no tuviera en dónde quedarse, pues obviamente que era una entrada independiente y que pues ahí le tenía su cuartito, eso era lo que decía. Ok. Entonces tenía, pues bueno, yo ya presionado por lo de la renta, entonces... Sobres, sí. Señora, sí, ¿dónde le firmo? Ah, bueno, aquí. ¿Y te dijo de que nunca entres a este cuarto o no? No me dio llave nada más, me dijo, no, ahí tengo una lavadora, tengo unas cosas de mi hijo. Pero son de él. Y él sí. Se va a dormir adentro de la lavadora si no regresa, ¿verdad? Porque no me cae muy bien que digamos, ¿verdad? Por eso está en el patio, sí. ¿No? De que... No, en realidad no vivía nadie. Entonces dijo, pues bueno, yo acepté, firmé, total, me cambié a esa casa. Orden. Estuve ahí 1 año, pero bueno, a lo que voy es esto. Los primeros meses empezaron a estar con cositas muy raras porque de repente el candado estaba abierto. En la noche yo cerraba el candado de la puerta principal y de repente en la mañana me levantaba y el candado estaba abierto y decía, qué raro, güey. O sea, yo me acordaba de haberlo cerrado, ¿no? Y a lo mejor... Pero se lo dejas, ¿sabe qué? Ah, se me olvidó. Exacto, güey. Sí, no me como fijé soy bien. Muy descuidado, digo. Claro. O la preocupación de que un cabrón haya querido abrir, no sé. Exacto, sí. Pero yo le iba más a que fui un pendejo y... No me aseguré que se cerrara bien o algo así. Sí, justo. Pero ya cuando se fueron 2 o 3 veces, así seguido, o sea... De que un día a la semana. Y dije, no mames, eso está muy raro, a mí no se me olvida. O sea, estoy seguro de haberlo cerrado. Lo dejábamos pasar. Y de repente veíamos que se prendía la luz de adentro del cuarto. Para esto, yo y mi novia éramos como que bromeábamos y decíamos, oye, ahí está el hijo de la señora en el cuarto, no nos vaya a asustar. Ah. Y yo por dentro bien culiado, güey, la neta, porque yo soy...
Cuatro hielos se viene a huevo. Sí. Entonces veíamos cosas muy raras. A los dos meses, un gato, durante unas dos o tres semanas, un gato negro, estaba en la puerta, güey. Y, o sea, de repente salía al patio y ahí estaba el gato en la puerta. En la mera puerta, bueno, acostado. Dicen, según, que los gatos se aparecen cuando hay esta lavadora. No, no es cierto. No, o sea, como que ven, o sea, igual como dicen de los perros, pero que los gatos como que perciben otras cosas. Que según esto se menciona que los gatos incluso son como guardianes. Sí. Y que por eso cuando tu gato está dormido contigo, o sea, que va y se sube sin tu permiso en la noche, es porque te está como que cuidando, claro, de los espíritus que hay en la casa. Sorry si hay alguien con gatos, pero... Más o menos eso, entonces a lo mejor como veía algo, ¿no? Sí, entonces nosotros veíamos cosas más raras porque de repente se prendía y se apagaba la luz de adentro. Y yo decía, pues es un... Yo siempre buscándole el lado... Lógico. Lógico, güey, a todo. Decía, pues es un corto, hombre, un pinche corto en el foco y de repente prende. Entonces era así. Y bueno, llegó un punto en donde empezó a parpadear mucho ya después de unos 3-4 meses. Y justo, o sea, había una pastilla en todas las casas que la bajas. Y todas las luces de tu casa, pues obviamente te quedas, sí, sin luz. Esa vez me acuerdo que le hice así para abajo y se apagaron todas las luces y se quedó esa lucecita nada más prendida y se apagó como a los 3 segundos. Digo, no duró mucho. Sí, pero como quiera, güey. Sí, güey. Y yo dije... Todo bien aquí. Entonces me decía mi novia... Yo igual que ustedes, ¿eh? Aquí no tenemos luz tampoco, ¿eh? No hay nadie aquí. Cuando intentas disimular, güey. Sí. No se veía nada. Y justo me decía mi novia, me decía, ¿sí viste? Y yo, no. Estás loca, mija, estás loca. ¿Qué? Pero mal decía que... Está marra. Entonces eran cositas también. Y en la noche, güey, se escuchaban ruidos, pero como las casas, pues en Escobedo, pues son de Infonavit, en donde yo vivía. Sí, de que... La de al lado, ¿qué pasa? Algo. Es el de la tercera casa que abrió la puerta. Ah, la verga, que escuchaste eso. Wey, sí, escucha. Entonces, ¿salió el vecino? Le pegaba su ruca y me dolía. Ah, pero te excitaba. Ah, ¿qué pasó? Oye, entonces, pues eran cositas así. Yo siempre tratando de verle el lado lógico a todo. Claro. Llegó un punto en donde nos acercamos para esto. Ese cuarto, pues no, obviamente no teníamos acceso, no teníamos ni llave ni nada. Y se tenía una bolsa negra en la ventana. Entonces no podíamos ver para adentro. La puerta era de estas puertas de metal que obviamente no ves nada para adentro. Y era un cuarto, la verdad, en cuarto gris, un poco rústico, muy, muy raro, ¿no? Eso era lo más tétrico. Bueno, nos asomamos. Se había caído la bolsita tantito. Entonces, pues yo en la tarde estaba de que... O sea, ya habían pasado unos 6-7 meses... Y nosotros pues estábamos como que con esa intriga de a ver qué era lo que pasaba, porque... ¿Qué chingos hay adentro? ¿Sí? Exacto. Y con los vecinos comentábamos y le decíamos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la señora está con ese cuarto? Y se quedaban callados los vecinos, no nos decían nada. Entonces se nos hacía eso también muy raro, ¿no? ¿Qué? 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 Estoy prendiendo la carne y la chica. Entonces eso se nos hacía muy raro. Cuando se cayó tantito la bolsa, yo vi unas sombras de dos personas hincadas. Y entonces dije, no mames, no mames. Sombras. No mames. Sí, sombras. Entonces dije, no mames, hay gente aquí adentro. O sea, fue lo primero que pensé y no quería asustar a mi novia. A ver, y preguntaré, que entonces, ¿estás viendo sombras de qué? ¿Contra la pared o veías sombras hincadas? O sea, ahí, hincadas, así que... sombras hincadas, así ya. Como que estaban, no sé, güey, como que... ¿Y así lo viste de que en corte te quedaste viendo? Sí, o... es que, por ejemplo, me dijeron, ¿por qué no grabaste o por qué no? Güey, me quedé petrificado así. Sí, de... no grabas en ese entonces, momento. Entonces, fueron 3 segundos. Sí, y no lo ves y dices, contenido, o sea, no es lo que te en la cabeza. Sí, güey, justo. Entonces... A las 1000 personas hacemos live, ¿no? De que se... Entonces, maquillándote ahí enfrente del cuarto, ¿verdad? Get ready with me, la verdad. Bueno, me subí al cuarto y la neta dije, ya no aguanto este pedo. Y, o sea, ya llegó un punto en donde dije, ya no quiero estar aquí, güey, la neta. Ya me siento mal. Las vibras, creo que también, eso percibíamos, sí, bastante. Pero para este punto, tú estás manteniendo como que esta posición de protector con tu ruca, con tu morra, perdón, sí, el con macho, tu grupo. Así de que no, mi amor, aquí no pasa nada. Sí. De que luz, es que es el aire, ¿no? De que sí, siempre sí, algo. Ya cuando viste las sombras de que mi amor estás bien, ya como que te rompiste. Sí, güey, que... yo creo que esas sombras fueron las que, o sea, la gota que derramó el vaso para que yo le dijera a mi amor. Ya. Yo
yo creo que ya hay que irnos, han pasado muchas cosas. La señora trae llaves, güey, o sea. De que, mi amor, no quiero que te alarmes, pero ya valió verga. Ya valió verga. Todo lo que conocemos como vida, hoy se acaba. Vamos. Por cierto, ¿cómo te fue hoy? Decidí salirnos de la casa. La neta es que no fue una decisión difícil, porque pues, es muy difícil encontrar casas de renta y todo eso. Y pues decidimos salirnos. Meses después, nos preguntando con vecinos que eran amigos y todo eso, me los topaba en fiestas. Y le decía, oye, güey, ¿qué pedo con la casa? Y ya me dijo. Me dijo, ¿sabes qué, güey? La señora tiene problemas mentales, güey. La habían diagnosticado, te digo, porque la mamá de ese chavo que me estaba platicando era amiga de ella. A ella se le murió su esposo y su hijo. Entonces, durante todo este... Bien agüitados todos ya por el resto del show, ¿verdad? Llorando. Entonces, ella siempre... En su mente, güey, su hijo ahí iba a estar su cuarto para cuando regresara. Pero tú viste a dos personas sin casa, es lo raro. Sí, el papá, wey. Y el hijo, güey. ¿Y cómo murieron? ¿No sabes? No, eso no, ya no pregunté, pero... ¿En la lavadora? ¿Los electrocutó a los dos? Papá, no, mira, güey, es que así se hace. Ya quedaron ahí, güey. Ese detergente de color, mijo. Y la señora, como que fueron a pescar. Y la señora acá nomás loca. Y nada más le cerró el cuarto y nunca más volvió a abrir. Así lo dejó. Okay. Entonces. Siguen lavando, mijo, ahí están. Siguen lavando. Todavía hay más ropa negra. Hay un chingo de ropa. Hay una carga que no. Sí. De hecho, no tengo calzones hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues la señora. A lo que me dijeron es que ahorita está en un hospital psiquiátrico. Pues dijeron mal, güey, porque está aquí. Y mira, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa, la señora? Está ahorita en un hospital. Sí, bueno, eso fue lo que me dijeron. Que ¿y la casa qué pedo? Ya no. Pues ya, ¿no? Ya no supe nada de ella. Y la neta, ya ni quiero pasar, güey, porque sí. ¿Has pasado ya por ahí? No, ya no, la verdad, ya no. Está bien. Entonces, a lo mejor el hijo construyó. El hijo construyó, ¿no? ¿Sabes si está ocupada ahorita? Estaría chido ya. Sí, güey, de hecho sí estaría chido, pero está no, chido. La verdad, no sé si está ocupada. Lo que sí me causó mucho conflicto era eso que siempre se imaginó. O siempre hablaba de su hijo como si estuviera vivo, güey. O sea, sí, y tu mente ella. Nunca pensó que, oiga, ¿y estará vivo? O sea, sí, nunca hubo esa pregunta. Sí. Pero no está en su cabeza, señora, no está loca, ¿va? No está pinche loca, ¿verdad? Loca, saludos. Porque se ve. Lo de la oreja, ¿no? Saludos. La señora con un zapato en la cabeza, no. No. Creyéndose una lavadora, ¿no? La señora. ¿Usted qué piensa, señor Picos? No, está loca. La señora, bien de mente, güey. Pero bueno, es gracias, gracias. La señora. Okay. Muchas gracias, Eric. Un fuerte aplauso para Eric con esta gran historia. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Abraham. ¿Gustas una cerveza? No tomas. Ya estoy tomando otra. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Estás tomando qué? Eso es estoy educado. Tomando otra marca. Otra marca. No, ya. No pasa nada. No pasa nada, malo. Sí, te catales para los fotos, digo. Que no tiene nada de malo, por cierto. 2022. Ay, gustos. Sí, no tiene nada de malo. Gustos fotos también. Abraham, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono y parar con la homofobia? Gracias. Abraham, esa historia que vas a contar, ¿te pasó a ti? ¿La pasó a un familiar? Son mini historias, porque en la casa, bueno, yo estoy casado. Ok. En la casa que viví con mis padres. Qué lástima. Que está en San Nicolás. Digo, para pues, muchas personas que pueden tener. Yo viví en San Nicolás, ahí en el área de Las Puentes. Ok. Esa casa la compraron hace 12 años, más o menos. Es una casa muy vieja. Es una de, creo que de las primeras. Y una familia muy acaudalada de por ahí. La compró. Y compró varias casas, varios terrenos. Permítame un momentito. DJ, se escucha como si fuéramos a retar a Sauron a unos vergazos, güey. ¿Puedes bajarle tantito o cambiar un icon piano? Saludos, sin copyright, sí. Porque es YouTube. Que esté amena. Sí, que esté amena. Ponte algo de los Mier. No, no es cierto. Es para poner un poco el ambiente. Perdón, entonces, ¿tuviste con tus papás en Las Puentes? ¿Un lugar de bien? Gente blanca, supongo. Nah, no es cierto. Era. Mucho viejito. Yo cuando me mudé ahí, agarró un buen precio. Cero amigos. O sea, okay. ¿Y cuántas personas conformaban tu núcleo familiar en ese entonces? Éramos cuatro. Okay. Yo, mi hermano y mis papás. Total. Esa casa consta de como tres viviendas que se juntaron para hacer un mismo negocio en aquel tiempo. Uh-huh. Era un torno para tornillos y cosas así. Okay. Con el tiempo, esa familia perdió todo el dinero gracias a sus hijos, ya saben, se lo mamaron y claro. Quedó.
¿De los antiguos dueños de la casa? Sí, los antiguos dueños de la casa. Antes de que mis padres la compraran. Bueno, técnicamente lo compró mi abuela. ¿Y usted cómo se enteraron de esa información? ¿Los conocían o los vecinos? Los mismos vecinos nos advirtieron. Oye, ahí era gente pudiente y los huercos se metieron en malos pasos. Chingo de piedra. Quebraron a gente allá dentro de la casa, se supone. O sea, ya eran acá. Sí, de hecho, cuando nos mudamos y estaban todas las mudanzas así, encontramos balas. O sea, balas. Balas o casquillos. No, ya balas adentro de la casa. No encontramos nunca las armas ni nada de eso, pero pues sí había balas adentro de la casa. Sí. Creo que nadie en bienes raíces te va a decir, no, está bien verga. O sea, es normal encontrar balas adentro de la casa. Llegó la gente con una caja, ¿va?, y las aventó así nada más para bajar el precio. La casa en sí es un laberinto. Como juntaron las casas como pudieron, hay un pasillo que da hacia el área de la bodega. Y esas casas también tenebrosas. Es lo que digo yo. Ahí cuenta. Me emociono, perdón. Si ustedes la ven, es una esquina. La bodega está de este lado. La casa principal está de este lado. Y luego hay entrada por este lado también. Okay. Y luego se puede entrar por otro lado de la parte de atrás de la bodega. También se puede entrar, que es un estacionamiento. Toda mi vida ahí, o sea, me tocó de que fantasmas, no de vista, pero sí sonidos muy raros. ¿Cómo qué? Como que a mí. Para empezar, a nosotros, a mí y mi hermano, teníamos cuartos separados. Nos tocaban. O sea, la casa era súper grande. ¿Cómo creen? La casa era súper grande. No. Sí. Me la pasaba muy bien, eso sí te voy a decir. Esas son las buenas infancias, güey, que ya no hay. Sí. No, pero ya les tocaban la puerta, ¿ok? Nos tocaban la puerta a cada quien y las divisiones de pared eran con tabla roca. O sea, cualquier cosa que tú hacías una puerta, se escuchaba en la otra, pero siempre había la puerta y el otro no escuchaba nada. Pero eran toquidos esos de mamá a las 3 de la mañana y ya duérmete. Sí. Y salías, oye, no había nada. Y luego si ibas con otro cabrón, estaba jugando Xbox y no sabía nada. Entonces a mi hermano le tocó, una vez estaba hablando con su novia por teléfono. Perdón, ¿qué tenían ustedes más o menos por estas fechas? Yo tenía 14, 16. Ok. Todavía. Y ya con el tiempo uno se acostumbra a los ruidos. Sobre todo en ese tipo de casas. Mi esposa todavía, ya trabajamos ahí, es una bodega donde tenemos un negocio familiar. Todavía trabaja mi esposa ahí y ella siempre me dice, ya estoy acostumbrada a escuchar cosas. Pásale puñetas. En el área de la oficina, la parte de arriba da colinda con el cuarto de mis padres. Entonces hay veces que no hay nadie en la casa, porque se fueron de vacaciones, porque salieron. Y se escucha que corre gente arriba y que mueven muebles. Eso es lo peor de todo. Que, o sea, escuchan ruidos. Claramente están fuertes. Moviendo un mueble. Y están moviendo un mueble. Sí, ¿no? Sí, mejor y subes, nada se movió, todo sigue igual. A mí me tocó. Soy un miedoso por naturaleza. Ok. Claro. Te digo, o sea, me imagino, sí, vaya así. Miedoso por naturaleza. Yo ya conocía la historia, así. La verdad es que sí era una niña. Entonces le decía a la niña. Una de esas noches. Mi cuarto está en un segundo piso. Para bajar a la bodega, que está llena de comida porque es de alimentos, no había nada en la casa. Normalmente en la casa nunca había comida. Tenías que bajar por hacer tu lunch o hacer algo. Bajabas a la cocina principal. Okay. Y era esto una distancia larga de, pues, o sea, lo que dices que la casa era grande. Sí tienes como que caminar. De tu cuarto a la cocina. Para ir a la cocina era salir del cuarto, bajar las escaleras, atravesar unos dos cuartos más, el pasillo largo y luego. Que para ser un morro, güey. Aparte, culo, güey. Digo, sí, sin ofender. Sí, no, es culísimo, güey. Culísimo. Imagínense, pinche apagador. Lejísimo, güey. Lejísimo el pinche apagador. Yo no quería correr porque dije, me voy a tropezar con una pinche caja de platos. No, y qué vergüenza con el fantasma que te va a quedar. Sí, no me vaya a ver. Aquí escucho puñetas. Drácula. Total. Para hacerme de valor, apliqué la de pinche fantasma pendejo, ¿no? Me la echando madre, sí. Echando madre. Sí. Vas caminando como paso de soldado. De rancho, güey. Rancho. Me mama esa lógica mexicana de que si le digo que su mamá es una puta, se va a culear, ¿verdad? No supe ni cómo. Ya, pinche la mano en el apagador, ya encendí todo. Obviamente me hice mi pinche lonche de
¿Atún? Bien culeado el vato haciendo así. No, y está bien culero porque prendes un apagador. Chingo de mayonesa en toda la mesa. Prendes un pinche apagador. Pero hay tres habitaciones más: una bodega, la cocina y, que se ven oscuras, y la bodeguita, ¿no? Que se ven oscuras y sí, traen vidrio. Sí, y dices, sí, güey. Pues ahí engacho. Y luego se las pasan, son cuartos largos donde la luz se atenúa cada vez más, más atrás al fondo. Y tú dices, güey, no mames. Bueno, subo a mi cuarto. Dejo todos los pinches focos prendidos. Dejo los pinches focos prendidos, subo a mi cuarto, ya bien comido. Y bien soy culeado. Tan culo que yo programaba la televisión media hora, una hora para que estuviera prendida, se apagara. Y ya dormí, sí, claro. Entonces, total, ya estoy acostándome, me recuesto y me tapo. Y en eso estoy recordando las pendejadas que hice. Normal. Recapacitando. Estoy bien cabrón. Che, fantasma, me la pela. Soy un pillo. Me voy tapando y digo, ah, pinche fantasma pendejo. Mi última maldición, güey. Sí. Por esta, güey. Se rió atrás de mí. Cabrón, y esos, ese instinto asesino de supervivencia que tiene uno. Se rió. Se rió. Muy buena. Una risita. La verdad es que no. Burlona. Burlona. Y no fue la televisión, porque yo programo la televisión en un canal donde no se ve nada y le bajo el volumen. Ya. El fantasma puto está viendo desvelados, güey. Chingada madre. El fantasma. Instinto asesino. No sé ni cómo le hice. Ya tenía el pinche. La mano en el apagador del foco. Me dormí con el foco prendido toda la noche. No. Claro. Claramente escuchaste una risa, no fue que te estabas quedando dormido y escuchaste, no, sí no, fue una risa. Fue una risa. ¿Cómo y se escuchó una risa de un hombre o una mujer? De una mujer, no niña, pero sí un poquito adulta. Un ser humano, diré yo. En ese mismo cuarto donde yo dormía. Está bien extraño, porque como le digo que la casa está gigante. Mi cuarto era doble altura. O sea, era de la altura más o menos de este establecimiento. Sí, okay. Había un baño dentro de mi cuarto que no daba hasta arriba. Entonces había un pequeño techito en el baño y tenía un espacio donde guardábamos cajas. Todas las noches, imagínense dormir en un cuarto como así. Con un chingo de eco. Y tener siempre, aunque prendas algo, un foquito o algo así, una pinche sombra en la parte de arriba. Que te está castrando todas las noches. Y así duré hasta los 23 años que me casé. Y ya por fin salí de esa casa. Digo, también puedes rentar depa, ¿sabes? De que ya puedes. Sí, güey. No, está bien gacho. Y sí. Esa fue la situación más con más evidencia, por así decirlo, que tuviste. Que en realidad escuchaste algo muy, muy... ¿Alguna vez alguien de tu familia vio? O sea, ¿vio? Sí, los trabajadores por lo general. Sí. Eran eventos sociales, terminaban 15 años, traían con la camioneta llena de cosas, la descargaban. Una de esas noches un trabajador estaba descargando la camioneta y se había derramado algo de comida. Y uh-huh. Cuenta que en el patio donde están las camionetas, el compañero se fue a copar unas cheves, dos de la mañana. Tranqui. Las merecidas, como le dicen. Él dice que alguien lo llamó de adentro de la casa. O sea, que estaba adentro de la bodega, que alguien le dijo por su nombre. Güey. Algo así. Total, él entró y dice que no, era el único, ¿verdad? No había nadie. Entra y que le cierran la puerta por detrás. Entonces, en mi familia no hay nadie. Así, no hay nadie que no le haya pasado algo. Mi mamá, la vez pasada, nunca nos crió de niños. Pero ahora que no estamos nosotros, ay, sí es cierto. O sea, sí ve cosas. No son puro pedo, o sea, hijo. Sí, no sí. Son puro pedo. Está muy interesante. No eran culos. Sí. No eran culos. Por eso salieron tan culos. Sin miedo al éxito, yo sí les puedo asegurar que esa casa tiene algo. O sea. Vamos. Y entonces, sí, estaría chido. Oye, los voy a invitar para la bodega. Pero bueno, pregunte, ¿y a tu cuarto por qué no? ¿Por qué no había, no? Porque ya no vivo ahí. Acosando a los invitados. Oye, pero y entonces ver a alguien pasar, una famosa niña o algo, ¿no les tocó ver? Nunca vista, puro ruido. Chingada madre. Siempre, no, es que siempre he querido ver algo, güey, pero no me ha tocado. Tal vez mi privilegio me salva, no sé, güey. El Leto Blanca. Sí, güey. Pues Abraham, muchas gracias por tu gran historia. Un fuerte aplauso para Abraham. Vamos con... el tercer comediante para despedir a Daniel de la Garza.
¿Cuál fue la enseñanza de esa historia? La moraleja. La moraleja es que los blancos también sufren. Sí, la sí, gente sí, con sí, dinero también sufre. Sí. Buena moraleja, sí. Me gusta, sí. Y que es bueno ser culo, ¿no? Es bueno ser culo, sí, ser culo, sí. No hay que tener miedo, y si wey. Alguien es culo, hay una razón detrás de Hay una razón detrás de Y los fantasmas tienen sentido del humor, güey. Sí. ¿No? Eso es algo muy importante. Los fantasmas azorrían. Sí. Ay, todo culo. Puñetón, mañana vas a ver, ojete. Si no arrasa, todo culo. Fuerte aplauso para Rey Saldaña, venga. Vamos a cerrar fuerte esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. También un fuerte aplauso para ustedes, que han sido un excelente público. Y ahora sí, Rey, esta es la primera vez que subes a Comedia Paranormal. Ya te toca cerrar esta gran noche. Pues bueno, ¿esta historia te pasó a ti? ¿Le pasó a algún conocido, familiar? Yo soy el vos. Ay. Sin miedo, güey. No, es que soy el vocero oficial de la familia de cosas paranormales. Ok, entonces, muy bien. Esto le pasó a una tía. Muy bien, entonces adelante, Rey, con la historia. Gracias. Para dar contexto, en la casa en que sucedió, es una casa en la que has pasado un chorro de cosas, o sea, fantasmas, sombras, y qué cosas suceden. No, pero han pasado bastantes cosas, y particularmente esto fue hace muchos años. Mi tía fue a cuidar a sus sobrinos, pues, porque su hermana se había ido de pachán. Ok. Entonces, con miedo justo, porque pues no, nunca nadie está a gusto en esa casa. Para que todos visualicemos, esta casa es una casa de 3 pisos. Al entrar, entras y está la sala. Por la sala subes una escalera y das al segundo piso. Okay. Desde la escalera se ve hacia la sala y hace cuenta que es escalera y luego descanso y luego 4 escalones más y está el pasillo del segundo piso donde están 2 cuartos horizontales y al fondo está el baño. Ok. Entonces, excelente arquitecto, Rey. De nada. Traigo un dibujo, de hecho. No, pero entonces, atrás de la foto de Fex viene el plano de la casa. ¿Sí la pueden voltear? Sí, se la pueden voltear. Entonces, pues ya pues, fue a cuidar a los niños y todo. Y era pues la hora de dormir. Se acuestan subiendo las escaleras en el segundo cuarto, o sea, del final. Y se acuestan todos como que en 2 camas individuales y todos juntitos para que no tuvieran miedo los niños y ella estar más tranquila de que estaban bien. Entonces, ya por la madrugada, empieza a escuchar ruidos abajo. Mi tía, pues, tal fue el ruido que pues se despierta y dice, pues, ¿qué pedo? ¿Se bajaron los niños o qué onda, va? Pero se despierta tan modorra que ni siquiera se fija si están o no están los niños en la cama. Entonces, baja los primeros 4 escalones... baja al descanso, baja otros 2 escalones más y ve que en la sala se ven muchas luces, así muchas lucecitas así como blancas. Entonces dice, pues qué pedo, o sea, ya llegó, a lo mejor ya llegó la mamá de los niños, y pero ¿por qué trae por qué hay tanta luz? De rave así. Es que venía con el mood de fiesta. Pero se ven muchas luces y ya cuando pues alcanza a visualizar bien, no eran luces como tal, sino era un montón de bolas blancas. Como no, más bien era como sombra, pero no sombra, pues porque eran blancas. Okay. Pero eran niños jugando en la sala. Así eran como unos fácil 10 niños jugando en la sala, corriendo, subiéndose a los sillones y todo. Y blancos, o sea, mamoncitos. Es que San Nicolás era San okay. Nicolás. Pero si era hijos de su pinche madre con las como, órale. Entonces se queda viendo y dice, ¿qué pedo? Pues llegó, pero porque trae tanto huerco, ¿va? Entonces dicen, como no distinguía si también estaban los sobrinitos, pues entonces vuelve a subir, se fija que en la cama estaban los niños, baja, sigue el cotorreo con todos los morros en los sillones y ya como que capta, dice, pues esta morra no ha llegado, está todo apagado. Y pinches morros malandros que se metieron acá. Ajá, que era saqueo, dices tú. Pero entonces se queda en el primer descanso de la escalera. Se queda viendo y ella dice que siente como un frío en la espalda, ¿sabes? Así como escalofríos, pues. Sí, claro, escalofrío. Ajá, todos conocen, sí. Sí. Menos orgásmico, pero sí. Oh, maldito sea. Un frío recorrido en mi espina dorsal. Un frío recorrido de mi espalda mía, ¿no? Wow. Ok. Entonces mi tía. Mi tía un poco excitada. Entonces, ¿qué está pasando? Ay, un fantasma. Niños.
niños, güey, pues eran niños. Bueno, pero cuando es mujer y el niño es hombre, no hay tanto pedo, ¿eh? No hay tanto pedo. Logro del niño. Entonces, voltea a la parte de los cuatro escalones que va a dar al pasillo, pues está todo oscuro. Y donde voltea, ella dice que ve en donde terminan los cuatro escalones, como en el umbral, pues, por así decirlo, ve una sombra muy alta. Dice que fácil medía unos 2 metros. Ve una sombra que ella alcanzaba a distinguir que traía como una gabardina y traía un sombrero. Ay, ese cabrón, ese cabrón. Entonces, pues el vato no dice nada, o sea, pues se queda ahí parado, pues. Y ella voltea, pero ya voltea así como que en cámara lenta, ¿sabes? O sea, como temblando. Y no le dijo nada. Dice que ni siquiera se le distinguía la cara porque era demasiado oscuro, estaba demasiado oscuro. Entonces voltea y ella, aún así que no le veía los ojos, sentía la mirada muy penetrante. Ok, para este punto no sé si a lo mejor se pasa. O sea, ella a los niños los veía como algo normal. O sea, como que niños verdaderamente se metieron a la casa, o ya ella tenía una percepción de que este pedo son fantasmillas o así. Ah, justo. Cuando siente como el escalofrío, procesa que evidentemente no son niños normales. Porque okay, se veían, o sea, ya que primero procesó que eran luces, luego procesó que eran niños, y luego dijo, ah, qué pedo. O sea, son demasiados y se veían como, ahora sí, como transparentosos, pues. Ok. Entonces. Y los morros jugando en su pedo, ¿no? Sí, ellos en chinga. Sí. Entonces. Pero bien buena anda la tía, que déjalo, voy preparando un huevo. ¿Sí? Un huevito a estos pinches morros. Un huevito con catsup. Entonces, la sombra la ve, pero luego, cuando ya pues, se le queda viendo, dice: ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Que no sé qué. Toda culiada. Entonces, o sea, asustada, pues. Sí, sí. Sí, sí, gracias, sí. Sí, sí. ¿Qué haces aquí, güey, villano? Sí, ¿qué haces, pues, excitada? Oye, wow. ¿Por qué tanta gabardina tú? Ojalá nuestros fantasmas acá sean eternos, ¿no? Y pidiendo baúles la señora, ¿no? Yo tan caliente y tú con gabardina. Lo siento, tía. Pero entonces. Güey. Y la tía sí era, mijo. Y sí se armó. Sí me lo ligué. En la escalera, dices. Bueno, entonces. La sombra pues no le hace caso y ve como que gira el torso la sombra y se queda viendo a los morros. O sea, le queda viendo así como, bueno, no define la expresión, pero es que no sé cómo lo describe, porque ella dice que lo que sintió ella, justo lo que le transmitió la sombra, ¿no? Ándale. Entonces, ella sintió como que los estaba cuidando, cuidando, más bien vigilando, pues, de que no se le escapara. Eso fue lo que ella sintió. Entonces, cuando ella hace como esta conexión de que pues este vato viene por los morrillos, o sea, por los fantasmas, pues, como que su instinto, que te gusta, protector, dijo, no. Que dice, con los niños no, les dijo literalmente. Con los niños no, señor fantasma. ¡Corre, Chocoflan! ¡Corre! Ok. Entonces, le empieza a decir de que no, a ellos déjalos. ¡Llévame a mí! ¡Desnúdame si quieres! ¡Hazme lo que quieras! ¡Sombrota todo esto y tú sobre los niños! ¡Atácame, bastardo, vergón! ¡Méteme la chinga que no me pusieron de niña! Lo siento, tía. Entonces, saludos, respeto. Con todo respeto, tía. Bueno, entonces. Pero yo ando todo en negro. Traigo una gabardina ahí si quiere. Pero entonces empieza a gritarle, ¿no? De que con ellos no, que déjalos, que vete y que no sé qué. Huevudota la tía como quiera. Justo. Y como que el sentido también está maternal, que a sabiendas que no eran personas, justo, eran entes, y dijo, no, pero siguen siendo niños, chinga su madre, sí, ¿no? Estarán en el plano espiritual, pero aquí vergazo sobran, sí, así con la tía. Justo. Ay, se me olvidó. Ah, bueno, entonces. Ah, que se cogió el vato. Entonces, pues se vistieron de nuevo, ahora sí. Ahora sí que estábamos. Sí. Pero. Entonces el vato como ahora sí dirige el torso a ella sin decirle nada y pues se le bajan los huevitos, ¿verdad? Se queda paralizada. Bueno, ese güey, si quieres, sí, llévatelo. El más feo, güey. La tía, bueno, el gorrito sí está haciendo mucho ruido. Que se lleve la verga. Que es un chorro desmadre. El del sillón, sí, el borro acá del sillón, ¿no? Entonces reacciona que la sombra está en el umbral y que los niños de verdad que estaba cuidando estaban acostados, sí, cierto, en la cama, güey. Sí, es cierto, los niños vivos le valieron verga, güey. Es que ellos son prietos, güey. No,
Imagínate que se los dejes a cuidar a la tía. No, hombre. Ya, ya no le deja niños. ¿Qué pasa? Se los llevó a la verga, pero mira estos cuatro. Mira estos cuatro. Brillan, y brillan. Mira, apaga la luz, apaga la luz. Dale así la cara. Mira. Le dice al morrillo, muévete así, mijo. Holograma. Es una edición especial. Es una edición. Aparte, Carmen, los tíos estaban de la verga. Sí, no mames, no mames. Pinche muerto acá, cosas de que. Ok. Entonces, se recordó que había niños que realmente importaban arriba, desprotegidos. Justo, entonces, otra vez de que, ¿qué pedo va? Pero, pues ya no le gritó, güey. Ya no le gritó, es como que vamos a calmarla. Entonces, el vato no se movía. Y bajó un escalón el güey. Entonces, se culió más. Pero otra vez, como que le renació este instinto. Le dijo, vete, tú no eres. Como que en todo este tiempo, ella al inicio pensaba que era alguien que se había metido a la casa. Después de hacer las conexiones. Justo todas las conexiones, dijo, pues esto va a valer verga. Le digo a la tía, vete, pero despídete bien. Vete, villano. Entonces ella reacciona y vuelve a decir de que tú no eres de aquí, esta casa no te pertenece. Vete, pero de mis pensamientos. Lárgate de mi corazón. Lárgate de mi corazón. Ah, entonces cogieron. Sí, sí, cogieron. No, no, entonces, no, ya no estamos no, no, en eso. Ya la tía ya se enamoró. O sea, ella, sí, ya, el sexo ya fue. Ahorita ya es amor. Está buscando la tía matrimonio. Y el vato dice, va, que nada, nada. Mija. Era un palo nomás. ¿Sí? Ella ya se dio cuenta que, o sea, era como un fantasma, ¿no? Justo. O un ente, ¿no? Exacto, exacto. Entonces le empieza a gritar, güey, de que vete, lárgate de aquí, esta no es tu casa, no son tus niños y la chingada. Aplicó el típico Mexa, chinga tu madre, fantasma. Justo, justo le gritó y la chingada. Y lo último que se le ocurre decir a ella es, bueno, te doy un año para que te vayas de esta casa, pero si no te vas, ahora sí vas a ver conmigo. Entonces dice eso y curiosamente se desvanece la sombra. Dije curiosamente. Dijo, no, este ya quiere algo serio. ¿Cuál un año? Nomás era una noche. Un año nomás era acá, un ratillo. Entonces se desvanece la sombra, ella corre a ver a los huercos ni en cuenta, estaban dormidos. Y pues ella se queda despierta, ¿no? Ya después de eso, pues los mocosos de abajo, pues ya no supo qué pedo. Llegó mi otra tía, ya le contó todo el pedo, nunca le volvió a dejar a los niños. Y claro, jamás, o sea, la tía. Si la niñera que llega, o sea, con que dejas a tus hijos, de que llega de que no vas a creer, había niños fantasma y un señor fantasma y me lo quería coger, de que de la perra vida te dejó a mis criaturas, ¿no? Es como Dewey contando. Y luego el monstruo llegó y me llevó volando y la chingada, ¿sabes de qué? Entonces pasa eso y en esa casa les digo, siguen pasando varias cosas, pues. Pero el final, por así decirlo, de esta sombra, pues no acaba ahí. Porque, es al año. Al año de que ya se acabó el contrato de la renta, pues. Ok. Pero entonces justo tengo otra tía, pues. Tengo bastantes tías. Y una de esas lee las cartas y hace magia blanca y hace somerios que son limpios para las casas y todo esto. Okay. Entonces le llega esa historia y dice, ¿cómo que un año? No, no, no. Entonces, después de unos meses, van y hacen una limpia a la casa. Y esta tía, pues sí, es muy en el mood de, pues, serio, ¿no? De que justamente lo que decían ahorita, que si tu carbón con tus especies y lo que necesites para... Aceite en polvo. Muy importante. Es para agarrar valor, justamente. Y vamos contra los fantasmas. Entonces... empiezan la limpieza, pues, con todo está todo lleno de humo y la chingada de la casa. Y empiezan por la sala y le empiezan a decir, no, pues, ¿dónde lo viste? No, pues, que en la escalera. ¿Y los niños dónde estaban? No, pues, que aquí. Entonces, lo que esta otra tía, la que hace el somerio, cuenta que cuando empezó a hacer en la sala, todo iba bien. Y como a mitad del ritual, por así decirlo, empezó a ver a los morrillos. Otra es jugar. Y lo que a mí se me hace muy curioso de eso es que estaban jugando, pero ella dice que ellos eran simplemente, pues, espíritus, pues. Lo que ella justamente confirmó es que esta sombra los quería robar, pues. Un demonio. Justo. Entonces ella dice que al hacer el somerio, los espíritus
de los niños se como lo succionaba todo esto del el, donde tenía el carbón, okay. Se iban todos los morrillos. Ah, lo salvó. O sea, como que estaban a salvo de este ojete, sí. Justo, justo. Entonces empiezan a subir las escaleras y mi tía se para en seco a mitad porque la sombra está en el en este descanso que les contaba, está parada y se queda quieta la que estaba haciendo la limpia. Okay. Y les dice, ¿saben qué? Sálganse todos de la casa. Entonces, ah, pinche. Me lo voy a coger yo ahora sí. Ahora sí vas a ver, malo, ¿eh? ¿No? Ya me contó mi hermana que estás pesado. Y a mí no me vas a dejar con las ganas. A ver, cabrón, pinche reatudito. Andas mi mamá con los niños. Tómame a mí, ¿no? A ver, que le dicen el don Benes, el señor. Entonces, saca a todos de la casa y se queda ella sola. Y lo que ella cuenta. Bien, es decir, que salgan todos, 43 minutos. 43 minutos. Y me traen estos unos cigarros acabando. Les encargo unos cigarros y un Gatorade. Este Gatorade. Entonces se queda ahí parada, salen todos y no le dice nada a la sombra, pues. Pero o sea, entre más se acerca, dice que ella siente más pesado el cuerpo. O sea, como que no puede subir. Okay. Como que algo le impedía subir. La sombra. Entonces, esta sombra, pues, cuando ve que ella se va acercando, dice que esta vez sí le habló. Y le dijo, ni te acerques, ya fue mucho con que te hayas llevado a los huercos. Bueno, dijo, a las sombras, conmigo no te metas. Le dice la sombra. Entonces, pues ella pues, dice, pues a eso vengo, ¿no? Entonces sube y como va subiendo, la sombra se hace para atrás. ¡Ándale, güey! Se topó una hembra de veras, güey. Justo, con esta no pudo, dices. Pero, o sea, se fue a los cuartos, dices. Se fue hacia los cuartos la sombra y mi tía lo fue siguiendo a los cuartos. Y dice que en algún... Quisiera quitarle una prenda. Hace mucho calor. Y la sombra dijo, no, por favor. No. Ya me arde. Ando cenado, no. Entro bien morado, por favor. Lo siento, otra tía. Pero, pero entonces suben... bueno, o sea, sube ya. El capítulo se llama Las tías cachondas del rey. La sombra contra las tías cogelonas. La película del santo. La película del santo contra las tías cogelonas. Y luego, güey. Espérate, estoy procesando la imagen de mis tías cogelonas. Okay, okay. No, olvídalas. A la verga, no. Yo las conozco, me las imagino bien mil fotos, güey. Va a andar a gusto. Bueno, capaz si son tú y yo, güey, pero con pelo largo. De que yo soy la succionadora, ¿de que a dónde vas? ¿Dónde vas, villano? Lo que muy acá. Ok. Bueno, fuera de profanar el nombre de tus tías. Ok, vamos atrás, ¿ok? Tu tía azorrilló a la sombra esta. Justo. Entonces, les decía yo que es el pasillo, están los dos cuartos y al final del pasillo, a la derecha, está el baño. Entonces, pues, ella lo sigue con el sumerio y haciendo sus rezos y la chingada. Y le dice, pues, te vas a ir de aquí a la chingada. O sea, no es momento, esta no es tu casa, esta no es tu familia. O sea, aquí no vas a estar. Entonces lo que ella dice es que el vato le dice, no me voy a ir. Bien verga el vato. Sí, le dicen, no me voy a ir. Entonces ella sigue rezando y lo único que ve que hace la sombra es en una pared, como que se mete a la pared. Okay. Pero o sea, no de que me fui, sino que como que se estampa en la pared. Okay. Como que si fuera calcomanía, pues. Sí. Así. Y ella dio como la batalla ganada y ya se bajó de la chingada. Pero a lo que voy es que esa sombra como que nada más se permeó en la casa, dejó de pasar muchas, o sea, dejaron de pasar cosas, pero incluso hasta la fecha, o sea... De repente la ven. Y en esa parte de la casa, vamos de visita y nadie quiere subir. ¿Se siente muy denso? Se siente bien culero, güey. Ahora, y lo malo es que está el baño, güey, o sea, uno sí, quiere cagar. Sí, vas a cagar. Oye, pero pregunta, ¿te dijo tu tía a lo mejor algún... cuál era la voz o si tenía un tono de voz, así como ahorita que mencionaban que era como el era de Mortal Kombat? Es que era, ella dice que sonaba como. Pero si la voz decía, no me voy a ir. Era como un susurro, pues. Era como un susurro, pero fuerte, pues. Como con voz grave, pero susurro, así sí. Como que no me voy a ir. Este cachondo de la voz. Ahora entiendo todo. La empezaba que no me voy a ir. Yo vengo a hacerte el amor. No me voy a ir, bastarda. No me voy a ir, culera. Ataque sexual. No me voy a ir, mierda. Ya vi mierda. Oblígame. Sácame el veneno. Y entonces, es fecha que
ahí es la zona, ya no han, o sea, han, ya es como que algo recurrente en la casa, entonces. Justo, digo, han pasado varias cosas, pero, o sea, la historia de esa sombra, pues. El origen de. El origen y el final. Bueno, no final, porque, bueno, eso ya es para otro día, pero, o sea, esa misma sombra la han visto varias personas de la familia en diferentes tiempos y en diferentes casas. Y es como que un fantasma recurrente de la familia. De tu familia. De la familia. Okay. Y que no es de la familia, porque de hecho, si buscas sombra negra con sombrero, hay gente que dice que la ha visto bastante. Sí. Pero es como una tulpa, creo yo. Dicen que si dicen que aquí en el Hotel de las Cosas hay un. Bueno, es el mejor mesero que jalaba aquí y estaba muy pedo. Entonces digo, ¿qué se parece una sombra? O sea, pero, que también se parece una sombra cogelona. Pues no cogelona, ahora pero sí se aparece. 700 el cuarto, se los voy a dejar en 500. Pónganse, pónganse. Pero sí, todas. Es que sí se han aparecido de repente en los cuartos una sombra muy alta de un hombre alto con gabardina y sombrero. O sea, sí es algo, son historias recurrentes que he escuchado en diferentes versiones. Sí, y algunos lo describen con ojos rojos o con ojos amarillos. Ok. O así. En este caso, pues no le veo los hepatitis, ojos. Tiene hepatitis. Tiene hepatitis. O es marihuana también. Bueno, o es muy alcohólico también. Entonces, pues bueno, Rey, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rey. Y un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias. Vienen dos historias más, pero sabemos que es un poco tarde. Entonces, los esperamos el próximo show, que es el primero y segundo de septiembre, viernes y sábado, en la sala 2. Un cupo más, mucho más limitado. Los esperamos y ahí nos pueden mandar mensaje que estuvieron aquí para hacerles ahí un buen precio para que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Han sido un excelente público. Señor Víctor Morales, que estuvo aquí acompañándome. El señor Rey Saldaña. Muchas gracias a toda la gente que vino por primera vez. Espero haya sido de su agrado esta experiencia diferente. Es un show diferente de comedia que tratamos de darles con mucho cariño y con mucho amor para que vean que hay cosas aparte de chistes de suegras, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pásenla chingón y nos vemos pronto. La rola puñetas para salir como campeón. Eso.